Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al conversatorio por el Día Mundial de la Concientización. Bueno, hoy tenemos un equipo muy lindo que van a hablar de diferentes disciplinas, ¿sí? Que pertenecen al Comité de Analgesia, Sedación y Delirio. Antes que nada, nos presentamos nosotras dos. Mi nombre es Sabrina de Marco, yo soy licenciada en terapia ocupacional. Y Claudia Berrondo, que es pediatra, ¿sí? Yo soy la directora del comité y Claudia me acompaña como secretaria. Clau, ¿querés contar, querés presentarte? Bueno, sí, soy terapista intensiva pediátrica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. Y bueno, soy la secretaria actual del Comité de Analgesia, Delirio y Sedación. Así que bueno, esta es una actividad del comité que, por suerte, como está multidisciplinario, tenemos esta posibilidad de que podamos hablar de delirio desde diferentes aspectos y especialidades. Así que eso enriquece el comité permanentemente. Tal cual, sí. La idea de hoy pusimos el título de Derribando Mitos porque justamente información sobre el delirio quizás hay mucha y se conocen varias cuestiones. También hubo muchas actividades esta semana, no solamente en nuestro país, sino en otros lugares. Pero bueno, la idea es hablar desde las diferentes disciplinas y tocar temas que son controversiales y que en la actualidad generan algunos cuestionamientos y sobre todo también la idea es ver cómo lo aplicamos en la práctica cotidiana, ¿sí? Porque podemos leer mucha bibliografía, muchos artículos científicos, pero la gran cuestión es cómo lo aplicamos en nuestra vida cotidiana. Así que bueno. Sin mucha más presentación, vamos a empezar. Voy a presentar a Sofía Putruele. ¿Sí? Sofía, ¿andas por ahí? Ahí viene, viene. Sí, Sofía es licenciada en enfermería, enfermera de cuidados críticos del Hospital Posadas de Buenos Aires. Bienvenida, Sofía. Bienvenida. Estamos con algunas dificultades Hola, ¿qué manuales. tal? Sí. Bueno, Hola, muy buenas Sofi. tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por participar de esta actividad del Comité de Analgesia, Sedación y Delirium en este Día Mundial del Delirium, que se establece justamente para generar conciencia sobre este problema, para detectarlo oportunamente y para mejorar su prevención y tratamiento, ya que el delirium es la alteración más frecuente del sistema nervioso central y que está asociada a resultados negativos, tanto en pacientes que están internados en las unidades de cuidados críticos, ¿sí? Como en las internaciones generales y también en pacientes externados. Por eso es importante que desde todas las profesiones sepamos conocer y reconocer signos de delirium, qué tipos hay, ¿sí? Y qué factores son los que los predisponen y qué factores son los que se precipitan. Porque, como dije anteriormente, está asociado a malos resultados. Y estos malos resultados, ¿qué son? Que el paciente con delirium aumente su estadía hospitalaria, que aumente las tasas de mortalidad y que a largo plazo se deteriore cognitiva y funcionalmente. Bueno, el proceso de enfermedad y de hospitalización son una experiencia importante en las personas y que afecta la relación entre el paciente y la familia, sobre todo cuando el paciente está con delirium, ¿sí? ¿Por qué? Porque está afectada la conciencia y está afectada la atención. ¿Y qué pasa? Bueno, este delirium puede cursar con alucinaciones, tanto visuales, auditivas o táctiles, y va acompañado de una alteración en el ciclo vigilia-sueño y también la función psicomotora está alterada. Otra de las cosas que va a estar alterada son las funciones cognitivas. Estas funciones, ¿sí? Las que se alteran son el lenguaje, la memoria y la orientación. Este delirium puede tener un inicio repentino, que puede variar con las horas, con los días, y que se comporta de manera fluctuante. Es por eso que nosotros hablamos de un pensamiento desorganizado y una alteración en la conciencia, ¿sí? Y en la atención y en la orientación.
Las características no siempre, ¿sí? Son muy fáciles de reconocer o de distinguir, por eso muchas veces podemos pasarlo por alto y solamente es reconocido cuando sus manifestaciones se hacen evidentes. Entonces es importante reconocer, ¿sí?, estos tipos de delirium que son hiperactivo, hipoactivo o mixto. Bueno, como vemos acá, ¿sí?, nosotros vemos un iceberg y en la punta de este iceberg va a estar el delirium. Nosotros tenemos los factores que los predisponen, ¿sí?, los que son propios del paciente y que no son modificables, ¿sí?, que tenemos la edad y los antecedentes que pueda tener este paciente, ya sea psiquiátricos o de alguna alteración neurológica previa. Pero también tenemos factores que los precipitan y que son secundarios a la enfermedad de base. Y estos van a ocurrir durante la estancia, ¿sí?, durante la estancia del paciente en la unidad de terapia intensiva. Estos van a ser las alteraciones metabólicas que pueden agravar el cuadro del paciente y los factores ambientales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente va a estar en un entorno desconocido que se va a volver hostil, donde hay luz que no es la natural, donde está alterado todo esto de la vigilia, del sueño, ¿sí?, donde está con personas desconocidas. Entonces, todos estos factores van a precipitar este delirio. En esta segunda diapositiva los traducimos, ¿sí? O sea, vemos primero cuáles son los factores y ahora es como que los traducimos y decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa con este delirio? Entonces, para el lado que veamos este iceberg, siempre el resultado negativo lo va a tener el paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que un paciente con delirium va a aumentar la estadía, va a aumentar su estancia hospitalaria y va a aumentar también la tasa de mortalidad. Entonces, tenemos que saber, lo importante es que el delirium es un problema multicausal y por eso el abordaje no farmacológico es clave y jerarquizar el rol de enfermería va a ser una herramienta fundamental. Bueno, nosotros vamos siguiendo el modelo de Vincent y el bundle ABCDE. Y una de las estrategias, ¿sí?, nosotros tenemos que acá responder una pregunta que es la flexibilidad versus la restricción de visitas. Y una de las estrategias, todas las que vemos son estrategias que están en el paquete, ¿sí?, de medidas, pero la última que se incorporó fue la F, que es la familia, ¿no? Entonces, esta estrategia para el manejo del delirium, que es la que más fuerza tomó en los últimos años, es la inclusión de familia en el cuidado durante la estancia en las unidades de terapia intensiva. Para lo que se plantea el aumento en el número de horas en la visita familiar. Ahora bien, esto obviamente no es gratuito, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿hasta dónde la familia ayuda? ¿Dónde entorpece el cuidado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tenemos que flexibilizarlo? ¿Tenemos que restringirlo? Bueno, para poder flexibilizarlo, nosotros necesitamos de que se implementen normativas especiales relacionadas con la apertura de las terapias, ¿no? Que es lo que después se conoce como las terapias de puertas abiertas. Bueno, pero el obstáculo más frecuente que tiene todo el personal de salud para fomentar esta flexibilidad en la visita es la preocupación, ¿sí?, o el miedo que manejamos los profesionales con respecto al aumento de las infecciones y al aumento de la carga laboral, ¿sí? Porque muchas veces no solamente nos tenemos que hacer cargo del paciente, sino también del familiar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿qué hacemos con esta visita? Que fue lo que nos pasó en pandemia, ¿no? Tuvimos que cerrar las puertas de nuestras terapias, ¿sí? El paciente quedó solo, quedó aislado de la familia y esto hizo que aumentaran los episodios de delirium. Ahora bien, nosotros tenemos que responder esta pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Flexibilizamos o restringimos? ¿Qué nos dice la bibliografía? ¿Qué nos dicen los estudios científicos? ¿Qué nos dice la experiencia? Bueno, la experiencia nos dice que la familia es un componente fundamental, ¿sí? Es un componente fundamental del bundle, la parte. Por eso está incluida. Entonces, debemos incluirla y debemos empoderarla, ¿sí?, en el proceso del cuidado al paciente crítico. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer desde enfermería? Bueno, nosotros tenemos que hacer del familiar cuidador un socio en el cuidado,
¿Sí? Entonces, como vemos, los beneficios no solamente son para el paciente, sino también para la familia. Entonces, desde enfermería, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros tenemos acciones, ¿sí?, que están orientadas a la educación de este familiar cuidador. Entonces, lo que nosotros lo vamos a orientar es que reconozca signos de delirium. A ver, no lo vamos a poner a valorar un camico, pero sí le vamos a decir que observe, ¿sí?, cuáles son los cambios de conducta en su familiar o en el paciente y que nos informe, ¿sí? Después también que lo reoriente. Todas estas actividades de reorientación tienen que ver a que lo llame por su nombre, a que le diga qué día es, qué hora es, dónde está, por qué está. Es importante que el paciente sepa por qué está hospitalizado. También el familiar va a tener que dejarle al alcance de la mano los elementos que sean útiles para este paciente, ya sea un audífono, un anteojo, una radio, ¿sí? Es importante también que el paciente pueda escuchar música que le agrade, ¿sí?, y no solamente la que nos agrade a nosotros. Que este paciente pueda descansar, que tenga un sueño que no sea interrumpido, ¿sí?, que el familiar también le pueda garantizar eso. Que pueda estar acompañándolo, ¿sí?, hablándole de recuerdos familiares, con frases cortas, sencillas, claras, ¿sí? Entonces, todo esto, como vemos, al paciente le va a reducir la ansiedad, la agitación, la confusión. Va a hacer que las complicaciones al alta sean menores, ¿sí?, que no tenga complicaciones a nivel mental o físico, ¿sí? Por eso también hablamos de la movilización temprana. La movilización temprana es algo que lo puede hacer todo el equipo de salud y la familia también. Aumenta la sensación de seguridad, logra una mejor movilización. Y también, lógicamente, esto de incluir a la familia y de flexibilizar el horario de visita también ayuda a que la relación entre el paciente y el familiar se fortalezca. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, ¿qué pasa con el familiar? El familiar también, al estar adentro y pudiendo ser parte del cuidado del paciente, va a aumentar la satisfacción, va a reducir la ansiedad. También vemos que va a tener una comunicación mucho mejor, ¿sí?, con su familiar, y la comunicación va a mejorar asertivamente también con nosotros, con los profesionales, ¿sí? Y va a aumentar que el familiar se involucre en el cuidado del paciente. Bueno, para finalizar con esta presentación, me quedo con un tweet que citó un paciente que estuvo hospitalizado en cuidados críticos, y que dice que puede parecer tranquilo, pero está muy lejos de estarlo, ¿sí? Que está atrapado en pesadillas que aún lo persiguen casi 6 años después. Que está agradecido a los que lo salvaron, pero que nadie le dijo ni a él ni a la familia que padecía delirium, ¿sí? Y sobre todo nadie hizo nada para prevenirlo. Entonces me parece que en este Día Mundial del Delirium y teniendo un equipo multidisciplinario que hace todo para que el paciente salga adelante, creo que la prevención tiene que ser uno de nuestros pilares fundamentales, que las familias, ¿sí?, tienen que ser una parte fundamental en la recuperación y en el cuidado de los pacientes críticos, que tienen que asociarse con nosotros, ¿sí?, que tenemos que ser todos un bloque para sacar adelante a nuestros pacientes y que entre todos podemos hacerlo mucho mejor, ¿sí? Desde ya, la herramienta definitiva para mejorar el delirium es la comunicación clara, simple, segura y de apoyo entre el paciente, el familiar y el equipo de salud. Bueno, les agradezco mucho por la participación. Excelente, Sofi, clarísimo. Dejamos, si les parece, las preguntas para el final. La verdad que fue una excelente presentación, muy concisa y muy clara. Y creo que responde a la pregunta del título y que nos convoca. Así que, bueno, no sé, Clau, si querés presentar a Marisol. Estás muteada, Clau, no te estamos escuchando. Gracias por avisar, no me di cuenta. Bueno, ahora nos va a hablar Marisol García Sarubio, que es farmacéutica clínica de cuidados críticos del Hospital San Martín de La Plata, y nos va a hablar sobre 6 estrategias farmacológicas eficaces para prevenir el delirium en la unidad de cuidados intensivos. Gracias, Claudia.
Gracias, Claudia, y buenas tardes a todos. Como decía Claudia, ahora nos preguntamos si hay estrategias farmacológicas que hayan resultado eficaces para prevenir el desarrollo de delirium en cuidados críticos. Y cuando hablamos de estrategias farmacológicas en este sentido, podemos tener dos miradas. Una es la estrategia de usar drogas para prevenir el desarrollo de delirium, y la otra es pensar en qué hacemos con aquellas drogas que ya sabemos que están asociadas, algunas muy fuertemente, al desarrollo de delirium en cuidados críticos, o que son comunes, es común utilizarlas en cuidados críticos. ¿Qué hacemos con esas drogas? Veamos lo primero, el uso de drogas para prevención. ¿Qué drogas ya se han probado, por lo menos hasta ahora, para prevenir delirium? Si bien muchísimas asociaciones, inclusive alternativas terapéuticas, farmacoterapéuticas, se han ensayado, no todas han tenido como foco el paciente crítico. Y sí, las que resalto en colores, el haloperidol sin duda, es la dexmedetomidina, han sido grandes protagonistas en los trabajos tanto para tratamiento como para prevención de delirium en cuidados críticos. También la ketamina a bajas dosis, los antipsicóticos atípicos como quetiapina, risperidona o ciprasidona, el rameltión, que es una droga que actúa como agonista de los receptores de melatonina o como una novedad, pero que no está disponible en nuestro país, e inclusive las estatinas. Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados de estos ensayos que los probaron con el objetivo de prevenir el desarrollo de delirium? Bueno, aquí solo muestro una parte muy pequeñita de la evidencia. Si bien algunos han podido demostrar la reducción de la incidencia de delirium con el uso de determinadas dosis de estos, algunos antipsicóticos u otros agentes como la ketamina o las estatinas, ninguno ha podido demostrar beneficios en relación a otros outcomes importantes como días de ventilación mecánica, días UCI, días hospital o inclusive mortalidad. Y sabemos que el delirium se ha demostrado que es un predictor de mortalidad. Ahora bien, ¿qué dicen las guías de práctica clínica en este sentido? Bueno, las guías de práctica clínica publicadas en el 2018, las guías PADIS, se hacen esta misma pregunta que estoy tratando de contestar ahora, y la recomendación que ellos hacen en realidad es una sugerencia, es una recomendación condicional y se basa en, la verdad, que en evidencia de muy mala o por lo menos muy baja o baja calidad. Y la sugerencia consiste en recomendar no utilizar para prevención, claramente, haloperidol, antipsicóticos atípicos, ni estatinas, ni ketamina, ni dexmedetomidina para prevenir el delirium en pacientes críticos adultos. Sin embargo, en el año 2019 se publican las guías que yo llamo latinas, las publicadas por Celis Rodríguez, que son una actualización de las publicadas en el 2013, en donde abre una pequeña ventana para algunas ocasiones especiales en relación a estrategias farmacológicas para prevenir el delirium en UCI. Y recomienda con fuerza y con un nivel alto de evidencia la utilización de dexmedetomidina en infusión continua, pero a bajas dosis, para prevenir delirium en pacientes posoperados de cirugía no cardíaca que tengan alto riesgo de delirium. También recomienda, pero con un nivel de evidencia moderado, en pacientes en BNI, también el uso de dexmedetomidina para prevenir la aparición o el desarrollo de delirium y de esta manera disminuir la necesidad de intubación de estos pacientes. Y ya una sugerencia o recomendación condicional es el uso de haloperidol en pacientes más añosos, mayores de 75 años, en posoperatorio de cirugía abdominal u ortopédica. Ahora bien, las guías PADIS analizan la evidencia hasta el momento de su publicación, pero ¿qué pasó después? ¿Hay alguna novedad en relación a la prevención farmacológica? Bueno, en el año 2018, el mismo año en donde se publican estas guías, aparece este estudio, que es muy grande, pero que no lo incluyeron en su análisis, las guías PADIS, que es el estudio REDUCE, que prueba el uso de haloperidol a bajas dosis, 1 miligramo o 2 miligramos cada 8 horas versus placebo, y realmente no encontró beneficios. Posterior también al 2018, se publican en el 2020 y en el 2021, una serie de revisiones sistemáticas y metaanálisis que son de interés, pero tanto el publicado por Chen como el publicado por Marra, que es muy interesante para leerlo, no han encontrado beneficios en el uso de haloperidol cuando se lo compara con placebo para prevenir delirium en pacientes críticos. Sí, me interesó traer
esta revisión sistemática y network meta-análisis que propone Kim y que publica en el año 2020, que si bien, fíjense la cantidad de trials que incluyó, fueron 108, porque incluyó todo tipo de alternativas para prevenir delirium, y no solo en pacientes críticos, sino que fue algo más amplio, pero después en el análisis, cuando se enfoca en el paciente crítico, en los ensayos que estudiaron la prevención en pacientes críticos, específicamente cuando se trató de pacientes quirúrgicos, termina concluyendo que la dexmedetomidina es un potencial agente para prevenir o inclusive tratar el delirio en críticos posquirúrgicos. Y cuando se enfoca en pacientes médicos, encuentra que el rameltión puede ser una alternativa conveniente, una alternativa a los antipsicóticos. Y claramente no recomienda el uso, por lo menos rutinario, de antipsicóticos para prevención. Ahora sí nos enfocamos en la otra estrategia farmacológica, que es mirar cuáles son las drogas asociadas fuertemente al desarrollo de delirium y qué hacemos con ellas. Bueno, claramente el listado de drogas pro-delirium, benzodiazepina, sin dudas, resaltado porque es la única que ha mostrado fuertemente estar asociada al desarrollo de delirium. También los corticoides, opioides, antimuscarínicos en general, antimicrobianos, inclusive las cefalosporinas de primera a tercera generación, no las de cuarta, también han mostrado en algunos ensayos, en algunos estudios, relación con el desarrollo de delirium. Sin embargo, las únicas que tienen evidencia fuerte de asociación positiva, digamos, de asociación, es decir, que son capaces de desarrollar delirium y lo han demostrado de manera fuerte, son las benzodiazepinas. Y justamente estos, dentro de los factores de riesgo de delirium, es un factor modificable. ¿Y cuál es esa modificación? Bueno, las propias guías PADI proponen como recomendación utilizar alternativas a las benzodiazepinas cuando buscamos una estrategia sedante, por ejemplo, usar propofol o dexmedetomidina. Si bien esta recomendación condicional y con baja calidad de la evidencia se basa más en resultados que tienen que ver con outcomes como estancia en UCI o días de ventilación mecánica, de algún modo tiene relación con lo que estoy comentando. Si miramos qué estudios o qué evidencia hay al respecto en la comparación de benzodiazepinas versus, por ejemplo, dexmedetomidina, dos grandes estudios, el MENS, el SETCOM, los comparan y encuentran resultados beneficiosos, mayor cantidad de días libres de delirium para la dexmedetomidina en el MENS o menor incidencia de delirium para el grupo que recibió dexmedetomidina versus midazolam para el SETCOM. Sin embargo, en la revisión sistemática publicada en el 2013 por Fraser, que incluyó tres trials randomizados, no encontró diferencias tanto en delirium como en mortalidad. ¿Hay recomendaciones? ¿Hay alguna guía o alguna recomendación que incluye alguna estrategia para llevar adelante con las drogas pro-delirium como una herramienta para prevenir justamente el desarrollo de este? Bueno, sí, esta publicación del año 2021, del año pasado, de Jiménez Esparcha, propone, además claramente de medidas no farmacológicas para la prevención, que sin duda son las de mayor interés y las que han mostrado fuertemente tener mejores resultados, propone evitar o reducir al máximo la dosis de fármacos sedantes, hipnóticos o anticolinérgicos, es decir, aquellos que han mostrado cierta relación con el desarrollo de delirium. Sin embargo, no hay otras recomendaciones en el mismo sentido. Aquí les muestro esta publicación de Kotfis, Marra y Eli, del año 2018, en donde ubican la remoción de drogas por delirium, o actuar en relación a esto, ya en la línea del tratamiento del delirium, es decir, cuando el paciente ya ha desarrollado delirium y no como prevención. En conclusión, las medidas farmacológicas preventivas que se han estudiado, por lo menos hasta el momento, no han podido demostrar de manera fuerte un impacto favorable en la incidencia de delirio, no especialmente ser beneficiosas en otros outcomes, como días de ventilación mecánica, días UCI o mortalidad. Sin embargo, hay expectativas en relación a algunos fármacos, pero faltan estudios para que esto pueda ser reflejado en recomendaciones. Bueno, muchas gracias. Excelente, Marisol. Excelente, muy claro. Sí, muy actualizado y nos pone con los últimos trabajos, todo lo nuevo que apareció, que es importante porque que se quedó en las guías de 2018, toda esta información se perdió y está muy buena la revisión que hiciste.
Gracias. Así que muchas gracias. Excelente. Acá veo algunos comentarios que nos mandan saludos desde Paraná, desde Corrientes, desde Río Grande, Mendoza, Gualeguay, Entre Ríos, Rosario. Bueno, los saludamos a todos. Les pedimos que las preguntas las vayan escribiendo. Sí, por suerte. Las preguntas las vayan escribiendo y nosotros vamos a ir contestándolas después de todas las presentaciones. Bueno, vamos a presentar a la siguiente que nos va a hablar. Sí, la pregunta es si existe el delirium en pediatría. Presentamos a Indiana Bioca, que ella es intensivista pediátrica, Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y del Sanatorio Mater Dei. Bienvenida, Indiana. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta presentación para hablar algunas particularidades de la población pediátrica. Bueno, en primer lugar, para preguntarnos si existe el delirium en pediatría, deberíamos conocer cuál es la prevalencia. Como podemos apreciar, acá tenemos diferentes estudios donde tenemos una prevalencia que oscila de entre el 15 al 60%. Las variabilidades que se vieron en estos estudios tienen que ver con la edad de los pacientes, la población pediátrica es muy heterogénea y la presencia del delirium es diferente en los diferentes grupos etarios, el momento en el que se realizó la evaluación y el tipo de unidad de cuidados intensivos. Los valores varían de acuerdo a si es una terapia polivalente, una terapia posquirúrgica o una terapia cardiovascular. Entonces, en este sentido, teniendo una patología que se presenta de un 15 a un 60%, nos planteamos por qué deberíamos conocer el delirium en pediatría. Y lo deberíamos conocer porque es una condición transitoria, que es evitable, que es tratable, y porque genera un aumento en los días de estadía hospitalaria, un aumento en los costos, un aumento en los días de ARM, y en consecuencia, un aumento de la mortalidad. Por otro lado, también genera efectos en la cognición y en la calidad de vida de los pacientes al egreso de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, en tal sentido, ¿en qué pacientes deberíamos sospecharlo? En primera instancia, debemos considerar que todos los pacientes que están internados en una unidad de cuidados intensivos están pasando por una condición patológica, ¿sí? Independientemente de su condición de base, ¿sí? Entonces, deberíamos estar atentos en aquellos pacientes que tienen alguna patología que genera una alteración en la disponibilidad de oxígeno, algún disturbio metabólico, falla multiorgánica, en aquellos pacientes en los cuales tienen estadías muy prolongadas con inmovilización prolongada, aquellos pacientes con dificultad para el manejo del dolor o dificultad para el manejo de la sedación. Entonces, se genera una condición predisponente en un paciente, ¿sí?, con ciertos factores que pueden precipitar el desarrollo del delirium y con ciertas condiciones que, si no logramos controlar, perpetúan este ciclo, ¿sí? Cuando hablamos de factores de riesgo predisponentes, vemos que el factor de la edad del paciente es un factor muy condicionante, básicamente en aquellos pacientes que son menores de 2 años. Si el paciente tiene una condición neurológica de base, un estado de déficit nutricional previo o una cardiopatía cianótica. Dentro de los factores precipitantes, vemos que está fuertemente asociado al uso de benzodiazepinas, a la sedación profunda y prolongada, a una estadía hospitalaria particularmente en UCI mayor a 48 horas, a ciertas condiciones clínicas como el trasplante de médula ósea, cirugías mayores invasivas, también a los fármacos que reciben los pacientes, que por lo general son pacientes que están polimedicados, ¿sí?, al desarrollo del síndrome de abstinencia, a un mal control del dolor o en aquellos pacientes que requieren asistencia respiratoria mecánica o circulación extracorpórea. Entonces, si estamos atentos a qué pacientes pueden desarrollar esta condición, nos preguntamos cómo deberíamos evaluarlo. Entonces, el diagnóstico es clínico, no existen exámenes complementarios para arribar a este diagnóstico. El gold standard son los criterios del DSM-5 y la evaluación psiquiátrica, pero en las unidades de cuidados intensivos contamos con escalas pediátricas adaptadas y validadas que nos permiten reconocer precozmente esta condición. Entonces, ¿cómo implementamos estas escalas? Las escalas son unas guías metodológicas
fáciles de realizar que pueden ser implementadas tanto por el personal de enfermería como por el personal médico. Para una correcta evaluación, lo ideal sería poder realizarla más de una vez en el día, al menos 2 veces o ante alguna condición clínica del paciente que cambie y que nos haga sospechar que puede estar en presencia de delirio. Tenemos 4 herramientas que están validadas con una especificidad y una sensibilidad importante. Tenemos la CAMICU, que es la versión adaptada de adultos, con 2 modificaciones, una para niños menores de 5 años y otra para niños mayores de 5 años. Tenemos la escala de Cornell, que se puede implementar a cualquier edad, y la escala de el SOFIA adaptado para el delirium pediátrico, que puede implementarse en todos los pacientes que sean menores de 16 años a partir del segundo día de estadía hospitalaria. ¿Qué características tiene cada uno? Bueno, la escala de Cornell es una escala de tipo observacional, no implica una interacción con el paciente. Como beneficios, puede aplicarse en todas las edades, tiene adaptaciones para lactantes menores de 2 años y también tiene adaptaciones para aquellos pacientes que tienen algún retraso en sus pautas madurativas. Evalúa diferentes áreas y uno va colocando una puntuación diferente de acuerdo a lo que observa en el paciente. Cuando hablamos de las versiones para chicos menores de 5 años o mayores de 5 años del CAMICU, el primer paso siempre es evaluar el nivel de conciencia. Para esto, recurrimos a la escala de RAS. El paciente debe tener al menos una puntuación de igual o mayor a menos 3. Y el paso siguiente es evaluar el contenido de conciencia, ¿sí? Para los niños menores de 5 años, usamos tarjetas con imágenes, con dibujos, imágenes espejadas, y para los niños que son mayores, tienen un ejercicio de memoria y el siguiente es de responder preguntas. Acá vemos los diferentes pasos y ante cómo uno las debería implementar y cómo implementar los diferentes pasos. Esta es la versión para niños menores de 5 años, ¿sí? Como características, tiene que, en aquellos pacientes que tienen retraso madurativo, tiene menos precisión, o para aquellos síntomas de hipoactividad también tiene menor precisión. Esta es la versión para los niños mayores de 5 años. En el punto 4 vemos las preguntas y en el punto 2 las repeticiones que deben realizar. Acá lo que vemos es la escala de SOS adaptada para el delirium. Lo que vemos es que en la columna de la izquierda es la detección del síndrome de abstinencia, ¿sí? A partir de la escala de SOFIA, y a la derecha los puntos que se complementaron para la detección del delirium. Con esto lo que se vio es que es la última escala de validación más reciente, tiene una alta sensibilidad y especificidad. Como limitación es que está implementada y validada después de las 48 horas de estadía en UCI y es válida para todos los pacientes menores de 16 años. Entonces, ya hablamos de en qué pacientes uno lo debe pensar, vimos qué estrategias tenemos para una detección precoz y ahora, una vez que lo detectamos, cómo prevenimos y cómo tratamos esta condición. Bueno, en cuanto a la prevención, hay 2 pautas. Por un lado están las estrategias no farmacológicas y dentro de esto tenemos respetar los ciclos de sueño-vigilia, ¿sí? Los momentos en los cuales uno va a evaluar al paciente, hacerlo en rondas interdisciplinarias para tratar de intervenir lo menos posible, el empoderamiento de la familia, que sean los propios familiares quienes atiendan y asistan al paciente, la movilización precoz, los objetos reconfortantes del niño, o sea, los juguetes que el chico pueda tener, juguetes de su casa, sus propias mantas, sus sábanas, disminuir la contención física, ¿sí? Disminuir los ruidos ambientales, tanto de todo lo que son los aparatos y la maquinaria, como así también los sonidos generados por el personal médico, ¿sí? Respetar los ciclos de sueño-vigilia, optimizando el uso de la luz diurna y disminuir los estímulos en la noche, reducir los fármacos que favorecen el delirium y una educación tanto del personal de salud como de la familia.
En cuanto a las estrategias farmacológicas, está ampliamente demostrado que el uso de benzodiazepinas se asocia con una mayor presencia de delirium. En tal caso, siempre que sea posible, evitar el uso de benzodiazepinas y recurrir a otros fármacos como la dexmedetomidina o la clonidina. Evitar siempre que sea la sedación profunda, siempre que la condición clínica del paciente lo permita. En cuanto al tratamiento farmacológico, los antipsicóticos atípicos son los que uno utilizaría en el sentido de que tienen menos perfil de efectos adversos, pero sin una validación comprobada. Por otro lado, uno previamente debería hacer el monitoreo de los efectos adversos haciendo la evaluación cardiológica, ¿sí?, previamente. Y después recurrir a los agonistas alfa-2 y a la melatonina como adyuvantes para el control de síntomas, ¿sí? No debemos olvidarnos que es una condición clínica que se desarrolla dentro del ambiente hospitalario y que tenemos muchos puntos en los cuales podemos intervenir. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial que nos planteamos, si existe el delirium en pediatría, y la respuesta es que existe y es mucho más presente o mucho más frecuente de lo que uno esperaría o pensaría. Los porcentajes varían de acuerdo al tipo de población, al tipo de unidad, ¿sí?, y a la edad de los pacientes. La clasificación hipoactiva es la más frecuente en pediatría, con un 46% versus un hiperactivo de un 8% y un 45% en el mixto. La prevención es la herramienta fundamental para poder evitar esta condición clínica. La identificación precoz de los factores etiológicos, la mayoría de los cuadros revierten cuando uno trata la condición clínica inicial del paciente. El diagnóstico precoz para revertir la condición lo antes posible, la educación tanto del personal de salud como de la familia del paciente, el monitoreo a lo largo de los días para, en aquellos casos donde lo pudimos detectar o en aquellos casos donde el paciente tiene un riesgo, ¿sí? Y por otra parte, atenuar aquellos factores que generan que la condición clínica se pueda volver a presentar o que pueda mantenerse persistente. Muchas gracias. Muy bueno, excelente. Indy. Muy bueno, muy bueno, muy claro. Acá también nos están, los comentarios están poniendo que muy claro todo. Excelente. Bueno, muy bien. Continuamos. Continuamos con la licenciada Laura Apesvero, que ella es licenciada en terapia ocupacional de la Clínica San Miguel de Trelew. ¿Sí? La pregunta que va a responder Laura es si es posible realizar actividades funcionales en el proceso de recuperación del paciente crítico. Bienvenida, Lau. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, comenzamos la presentación. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, la idea un poco de contestar esta pregunta viene porque, como ya hemos hablado, sabemos que las personas que durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos cursan un cuadro de delirio presentan un detrimento en las destrezas de ejecución de sus actividades de la vida diaria y que impacta en la calidad de vida de estas personas. Comenzamos pensando que el cerebro no conoce, no aprende de componentes aislados. ¿Qué quiere decir? El cerebro tiene la posibilidad de aprendizaje o reaprendizaje si el objetivo de tratamiento está encauzado hacia una función. El cerebro no conoce de los componentes aislados. Entonces, el entrenamiento que nosotros vamos a intentar realizar para la rehabilitación tiene que estar pensado hacia un objetivo, hacia una tarea, hacia una función.
sabemos que en los últimos años las intervenciones se han modificado. Las intervenciones ya no están dirigidas a las deficiencias, a los componentes propiamente dicho de ejecución, sino están enfocadas hacia tareas funcionales. ¿Qué permite este cambio de enfoque? Permite que la persona mejore estas habilidades, mejore estas destrezas de ejecución y que esa información se transforme en aprendizaje a nivel cerebral. Como terapistas ocupacionales, como objetivo primordial, lógicamente, tenemos la participación en las actividades de la vida diaria, ¿sí? Y el compromiso en esta participación de cada una de las personas. Y teniendo en cuenta qué es lo que se ve más afectado en las personas que cursan estos cuadros de delirios, empezamos a pensar si hay que modificar el tipo de tareas que se le presentan a la persona y empezar a pensar que este enfoque no sea tan analítico, ¿sí? Que este enfoque esté encauzado hacia una función en especial. Las funciones van a abarcar cantidad de componentes cognitivos, motrices, ¿sí? También tenemos que pensar si todas las personas que nosotros vamos a tener como pacientes en la unidad de cuidados intensivos van a poder realizar una actividad funcional. Lógicamente, el planteo de tratamiento que nosotros nos vamos a hacer y la forma en la que vamos a organizar nuestra intervención va a estar determinada por el tipo de pacientes, su cuadro de base, las complicaciones que pudieron haber, su familia, el contexto. Entonces, podemos pensar la intervención desde distintos parámetros. Nosotros podemos pensar una intervención funcional desde tres propósitos desde la terapia ocupacional. Podemos pensar, primero, preparar a esta persona, ¿sí?, para la actividad que nosotros vamos a realizar. A eso nosotros llamamos método preparatorio, ¿sí? Preparamos a esta persona a nivel físico, a nivel cognitivo, para facilitar el desempeño posterior en la tarea que vamos a utilizar en el proceso de rehabilitación. Podemos pensar las actividades de dos maneras. Podemos pensar las actividades como una actividad con propósito, que quiere decir que la tarea que nosotros realizamos tiene un fin significativo para esta persona. Y después podemos pensar las actividades basadas en una ocupación significativa para esta persona. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, podemos pensar alguna tarea específica con un objetivo donde las funciones que nosotros vamos a realizar después impacten positivo en alguna área de sus actividades de la vida diaria o favorezcan las destrezas de ejecución, por ejemplo, para la alimentación. O podemos directamente trabajar con actividades de alimentación in situ. La repetición en ausencia de un aprendizaje no es suficiente para que este aprendizaje a nivel cortical sea óptimo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a nivel motriz, trabajar analíticamente un músculo sin una función específica no es suficiente para que el cerebro lo tome como aprendizaje. El aprendizaje implica tanto la adquisición del movimiento como la modificación de este, lógicamente, en relación a una tarea específica. Y es esta retroalimentación de información la que va a hacer que la persona logre organizar estas destrezas, organizar su desempeño en las distintas actividades. Y también podemos pensar en organizar el ambiente donde se encuentra esta persona para que este desempeño funcional sea lo más óptimo posible. Entonces, ¿es posible realizar actividades funcionales en el proceso de recuperación del paciente crítico? Según mi experiencia, sí. Lógicamente, como mencioné anteriormente, todo va a estar supeditado al cuadro de la persona a la que vamos a atender y va a depender de nosotros como profesionales la organización de esa tarea para que le sea efectiva. Por ejemplo,
podemos trabajar actividades de higiene menor, actividades recreativas, preparar a la persona para luego realizar una actividad específica con un objetivo. Podemos trabajar actividades de alimentación, pasajes a la sedestación para luego la bipedestación. El abanico es grandísimo de la cantidad de actividades que nosotros podemos realizar. Entonces, si me preguntan, según mi experiencia, sí, podemos realizar actividades funcionales en el periodo de recuperación del paciente crítico. Y lo importante de esto es que el impacto que tiene esta realización de actividades en las personas que cursan esta internación es beneficioso. ¿Por qué? Porque los organiza. Porque los organiza a nivel motriz, a nivel cognitivo, ¿sí? Permite modular el ambiente y hace que el impacto de estos cuadros de delirios sea menor en relación a la funcionalidad y a sus destrezas de ejecución. Muchas gracias. Excelente, Lau. Una nueva forma de repensar la movilidad temprana, la movilización temprana, ¿sí? ¿Sí? Pensada en un objetivo y no solo mover por mover o sentar al paciente por sentar al paciente, sino que tenga una función. Excelente. Exacto. Bueno, gracias. Bueno, y ahora continuamos. Vamos a presentar a alguien que no está acá. Nos dejó grabada su disertación porque no pudo estar presente. Es la musicoterapeuta Karina Ferrari. Ella es musicoterapeuta del Hospital Álvarez y del Sanatorio San José. Y bueno, vamos a escuchar la presentación que nos hizo respondiendo a la pregunta si siempre la música calma. Así que, cuando podamos. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias por invitarme a este conversatorio. Como miembro de este comité y representando un poco a la musicoterapia, vamos a charlar brevemente sobre este tópico bastante frecuente en la población en general, en donde, bueno, se piensa que la música calma per se. Y bueno, y entonces también nos hicimos esta pregunta en relación a los pacientes con delirium, ¿no? ¿La música puede calmar a un paciente con delirium? Bueno, la respuesta es esta, no. Per se, no. Digamos, si nosotros pensamos que un paciente que se encuentra con delirium, poniéndole música, ¿no? ¿Podemos calmarlo? Bueno, tengo que contarles que no, la respuesta es esta, no es tan fácil, ¿no?, utilizar una experiencia musical y poder intervenir, no farmacológicamente, en una situación como un delirium, ya sea hipo o hiperactivo, ¿no? Por suerte, la musicoterapia está dando pasos importantes en este tema, y ya en el año 2017 comienza a aparecer en esta guía sobre delirium en unidades de cuidados intensivos, ya comienza a nombrarse a la musicoterapia como una intervención asociada al PANDEL que, bueno, precisamente provoca un estado de mayor relajación en aquellos pacientes con ventilación mecánica que presentan delirium, ¿no? Bueno, sabemos claramente que el uso de una experiencia musical en el contexto de una sesión de musicoterapia, donde el musicoterapeuta con un entrenamiento académico, universitario y una formación específica, puede entender qué le está pasando a ese paciente y usar una experiencia musical, ¿no? Poner cualquier cosa y muchas veces hacer esa experiencia musical en vivo, modulando las diferentes reacciones que va teniendo el paciente, pueden provocar, activar redes neuronales que pueden provocar efectos neurofisiológicos en los pacientes. Así que, bueno, como todos saben, existen estos tres tipos de delirium, ¿no? Sobre todo nosotros muchas veces nos encontramos con estos pacientes que presentan este delirium muy fluctuante, ¿no? Que por momentos están totalmente apáticos y por otros momentos se ponen muy hiperactivos. Bueno, sabemos que
estas dos polaridades, ya sea el estado más de letargo o la excitación, de alguna manera están dando cuenta de un estado del paciente de absoluta desorientación, ¿no? Entonces, esa desorientación hace que el paciente sienta muchísimo miedo, muchísimo miedo. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Bueno, desde la musicoterapia nosotros tenemos una capacidad de utilizar la experiencia musical, como decía al principio, de forma artesanal, pensada, de alguna manera poderla realizar de forma individualizada para cada paciente, que nos permite, utilizando los parámetros de la música, generar en el paciente nuevas formas de respuesta. Es decir, nosotros podemos ayudar al paciente a reaccionar de una forma diferente frente a estas emociones negativas que aparecen como respuesta adaptativa a una situación atemorizante como es la desorientación frente a una internación, como les pasa a estos pacientes, ¿no? Entonces, de alguna manera, este estado de confusión, este desequilibrio que presentan los pacientes, puede ser favorecido a través de una experiencia musical que va a generar orientación. ¿Ahora es con cualquier experiencia musical? No. Insisto, nosotros trabajamos de manera individualizada con cada paciente, no es que utilizamos la misma experiencia para todos, no, de ninguna forma, por eso esta cuestión de poner música en las terapias, ¿no?, como algo generalizado, está comprobado que no es eficiente, y mucho menos si es llevado adelante por un profesional que no tiene la capacitación profesional para hacerlo, ¿no? Este es un pequeño ejemplo de sesión en donde nosotros utilizamos los parámetros musicales que ustedes ven en el centro para de alguna manera hacer este cambio en donde el paciente pueda generar otro tipo de respuesta que no sea ni la letarga, ni la agitación, ¿no? Pueda encontrar otras formas de respuesta sostenido, acompañado por este vínculo terapéutico con el musicoterapeuta y este recurso que es el medio por el cual nosotros nos relacionamos con el paciente para que pueda reaccionar. Entonces, pudiendo de esta manera generar que el paciente se motive, se relaje, ¿sí? Pueda discriminar, pueda entender, pueda ubicarse, pueda orientarse y de esta manera poder sentirse mucho mejor y de forma no farmacológica poder ser atendido. Bueno, como dice acá claramente este paper, la música tiene la capacidad de alterar las respuestas al miedo. Este es un paper que se hizo pensando en pacientes con autismo y Alzheimer, pero es claramente aplicable a los pacientes con delirium, ¿sí? Existe en la actualidad bastante bibliografía en relación a la aplicación de la musicoterapia en pacientes con delirium, en este caso con pacientes operados, en este caso este es un protocolo que se publicó en el año 2016, también que favorece en pacientes con delirium el ciclo sueño-vigilia, aquí podemos encontrar otro que también se puede, con pacientes con asistencia respiratoria mecánica, digamos. Claramente la evidencia científica demuestra que la musicoterapia mejora el estado de ánimo de estos pacientes, aumenta el compromiso, reduce el comportamiento de agitación, disminuye la ansiedad, se puede favorecer que a partir de este trabajo, conjuntamente con todo el resto de los profesionales, podamos facilitar destetes que a veces son dificultosos cuando los pacientes están en delirium, y obviamente activar todo este sistema que activa una experiencia musical ligado a lo cognitivo, a lo neurocognitivo, la atención, la memoria y la orientación. Así que bueno, este es el pequeño aporte que podemos hacer, la música per se no calma, y cuando se necesite trabajar con un paciente con delirium en un contexto de una terapia intensiva, por favor contraten un músico terapeuta. Un saludo a todos mis compañeros del comité, y bueno, muchas gracias. Excelente presentación de Cari, como siempre. Muy, muy clara. Muy clara. Camelina hace un comentario, ¿viste? De la música ayuda mucho, yo pido a los familiares música que le guste al paciente, MP3 se lo coloco, ellos reaccionan y es excelente. Bueno, sí, es lo que creo que hacemos muchas veces,
los terapistas cuando no tenemos musicoterapeuta. Entonces, bueno, por lo menos buscamos una música que a ese paciente puntualmente le genere algo distinto, ¿no? Pero sí, bueno, sí, sí. Ojalá y pudiéramos contar. Sí. Algo que deja en claro, Karina, es que en qué momento, cuándo, y también esto de buscar algo personalizado, como dice Melina, de pedirle a los familiares la música que escuchen, no dejarle una radio constantemente, porque, bueno, todo estímulo puede ser placentero, pero si nos pasamos a la sobreestimulación, si nosotros queremos dormir, no tenemos la música prendida, entonces, bueno, respetar esos horarios de descanso y que sea, obviamente, significativo para la persona, me parece que son los puntos más importantes. Muy bien, bueno. Y bueno, ahora tenemos la última disertante, ¿no, Sabri? Una valiente. Tal cual. Una valiente que tuvo algunos inconvenientes con la computadora, con la tecnología, así que se va a animar a hablarnos así, sin presentación, sin power. Adela Goldberg es licenciada en kinesiología y muy valiente. Bueno, hola a todos. Bueno, gracias por estar, por quedarse hasta el final. Perdón, pero bueno, la tecnología está conspirando en contra mía y mi computadora dejó de funcionar, así que la presentación que tenía no se las voy a poder mostrar, pero les voy a contar algunas cositas tratando de responder al interrogante de si todos los pacientes en ventilación mecánica requieren sedación profunda. Y la respuesta lisa y llanamente es que no, pero tenemos distintos puntos de vista como para poder analizar esto. Por empezar, el punto de vista de la evidencia, ya que siempre hacemos medicina basada en la evidencia. Bueno, tenemos un montón de trabajos que nos hablan del impacto de la sedación profunda en los outcomes de los pacientes. Y tenemos, por ejemplo, el trabajo de Yehavi en el 2013, el de Tanaka en 2014, el de Balser de 2015, y después tenemos un último estudio de Yehavi en el 2018, en donde evalúa el impacto de la intensidad de la sedación. Ahora, estos trabajos lo que nos dicen es que aquellos pacientes que tuvieron sedación profunda y ya desde las primeras 48 horas de la internación en terapia intensiva y del inicio de ventilación mecánica, tuvieron mayor mortalidad, mayor estadía en terapia intensiva y en el hospital, mayor tiempo a la extubación, mayor requerimiento de traqueostomía, y menor cantidad de días libres, tanto de coma como de delirio. Lo que es importante destacar es que el impacto de la sedación profunda y la sedación profunda temprana sobre la mortalidad no solamente es la mortalidad en terapia intensiva, sino que es la mortalidad en terapia en el hospital y a 180 días o 2 años, dependiendo del trabajo, el seguimiento que pudieron hacer, en todas estas instancias vieron que aquellos pacientes que tuvieron sedación profunda tuvieron mayor mortalidad. Hay un concepto a destacar, interesante de la evidencia, que es la intensidad de sedación, que tiene que es un índice que se obtiene haciendo la relación entre la cantidad de evaluaciones de RAS negativos, sobre todo las evaluaciones de RAS que se hicieron en el periodo evaluado, y obviamente a mayor índice de sedación, mayor cantidad de RAS negativos sobre el total de RAS, mayor es el impacto sobre la mortalidad. Tiene una relación dosis dependiente con la mortalidad, y en algunos de estos trabajos también encuentran que hay una relación entre la sedación profunda temprana y la incidencia de delirium. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la evidencia, no está bueno que todos los pacientes en ventilación mecánica tengan sedación profunda. Ahora, los distintos grupos que analizan esta evidencia como para emitir recomendaciones o sugerencias en las guías, ¿qué nos dicen? La mayoría de los pacientes pueden manejarse en un RAS entre 0 y menos 1, salvo algunas excepciones. Las guías alemanas del 2015 nos plantean como excepciones aquellas situaciones en las cuales haya una indicación quirúrgica de inmovilización, aquellos pacientes que tengan hipertensión endocraniana o los casos en los cuales querramos disminuir el consumo de oxígeno. Planteado de esa manera, puede justificar una serie de pecados enormes en los cuales vamos a querer disminuir el consumo de oxígeno de los pacientes, pero no necesariamente
nos aclara bien en qué patología o en qué situación clínica podríamos utilizarlo. Las guías PADES del 2018 son bastante light en cuanto a cómo sugieren o recomiendan el manejo de los pacientes, ya que sugieren que para todos los pacientes críticos se podría utilizar un objetivo de sedación superficial, sin hacer diferencia de en qué casos utilizaríamos sedación profunda, que hay algunos casos en los cuales lo necesitamos. Solamente dice que, salvo que haya contraindicación, se sugiere para todos los pacientes críticos un nivel de sedación superficial, no aclarando tampoco a qué RAS se refieren, si es menos 2, menos 1, más 1, no se aclara bien. Las guías de la Federación Española e Iberoamericana de Cuidados Críticos, publicadas un año posterior a las guías PADIS, sugieren también para la mayoría de los pacientes un objetivo de sedación superficial, salvo aquellos pacientes con bloqueantes con distrés respiratorio que requiere bloqueantes neuromusculares o con hipertensión endocraniana. Y cuando vamos buscando a lo largo de toda la evidencia y las guías y artículos aislados, capaz chiquititos, cuando vamos buscando las indicaciones específicas de sedación profunda, es muy difícil encontrarlas. La que aparece en todos lados es la hipertensión endocraniana, el estatus refractario, aquellos pacientes que tienen indicación de manejo externo de la temperatura, como para tratar de inhibir la aparición de temblores, y tengamos en cuenta que en ninguno de estos casos vamos a estar utilizando las drogas que usamos para sedación con un objetivo de sedación. ¿Sí? Cuando en la terapia intensiva tenemos un paciente con evidencia de hipertensión endocraniana y utilizamos benzodiazepinas o propofol como para poder bajar la hipertensión endocraniana, no nos fijamos a qué RAS llegamos, nos fijamos cuál es el número, el valor de PIC. Cuando tenemos un estatus refractario no nos fijamos al RAS, nos fijamos si ceden las descargas eléctricas. Entonces, la mayoría de las indicaciones de sedación profunda o aquellos casos en los que se tolera la sedación profunda son casos en los cuales no utilizamos las drogas con un objetivo de sedación. Es algo a tener en cuenta. Sí es importante utilizar sedación profunda en aquellos pacientes que van a requerir bloqueantes neuromusculares para que no sea una experiencia, una tortura, básicamente, el paso por la terapia intensiva. Y, bueno, aquellos pacientes que tienen indicación quirúrgica de inmovilización y no se logra sin sedación y hay que ir escalando la dosis, obviamente es tolerable, y en algunos casos para lograr la sincronía entre el paciente y el ventilador, como puede ser aquellos pacientes con distrés en la fase aguda o hiperaguda, en donde tenemos que adaptar el paciente a la estrategia ventilatoria. ¿Sí? Entonces, la evidencia que estudia específicamente la sedación profunda nos dice que no es bueno para todos los pacientes. Las guías nos sugieren o nos recomiendan que no lo usemos en todos los casos, y si no queremos basarnos específicamente en la evidencia que nos habla de estos temas, también podemos recurrir a un razonamiento fisiopatológico, farmacológico, teniendo en cuenta cuáles son las drogas que utilizamos para hacer sedación profunda y sus efectos adversos. Lo más frecuente es que utilicemos benzodiazepinas o propofol. Las benzodiazepinas producen depresión respiratoria, depresión del sensorio, obviamente. La benzodiazepina más utilizada, el midazolam, tiene metabolitos activos que se acumulan tanto como la droga madre, y esos metabolitos activos tienen un efecto también sobre el sistema nervioso central, así que tienen, como que aumentan el efecto todavía. No querríamos tener drogas que se acumulan, que van a perder su vida media y pasan a ser una vida media contextual, que no vamos a saber cuándo se despiertan, que van a generar tolerancia y vamos a requerir dosis cada vez mayores. En algunos casos pueden presentar agitación paradójica, sobre todo en el caso del lorazepam, que también puede llegar a generar toxicidad por el propilenglicol, que es el diluyente que tiene, y las benzodiazepinas son drogas que se han asociado con una mayor incidencia de delirium, así que trataríamos de no tener una dosis elevada por mucho tiempo. Por ende, tratamos de evitar lo que es la sedación profunda con estas drogas. El propofol, por su parte, es una droga que genera hipotensión, es una droga que nos pone en riesgo de el síndrome de infusión del propofol, que va a presentar con hipotensión, con acidosis metabólica, que puede presentar arritmias de distinta severidad.
puede presentar también hipertrigliceridemia, el propofol también, cuando lo tenemos con una infusión prolongada, va a generar tolerancia, vamos a requerir dosis cada vez más altas, también tiene una vida media que se transforma en contextual y que no vamos a saber cuánto tiempo el paciente va a tardar en lavarlos. Todas estas drogas son drogas que necesitan, que tienen metabolismo hepático y eliminación renal, que tendríamos que ajustar en pacientes con alteración de estos órganos. Por ende, cuanto menos podamos usar de estas drogas, mejor. Entonces, en resumen, tenemos distintas formas de ver por qué no tendríamos que usar sedación profunda para todos los pacientes ventilados. Las guías actuales, tanto las guías PADIS, las de la FEPIMTI, las de la Sociedad Alemana, el concepto de ICASH, el bundle ABCDF, todo lo que es el paradigma de cuidado del paciente crítico está llevando a que todos los pacientes en la terapia intensiva traten de estar despiertos, colaboradores, calmos y que puedan cooperar con su tratamiento. Por ende, necesitamos tenerlos los más despiertos posibles que podamos, ¿sí? Bueno, eso es todo. Muchas gracias y perdón que no tengo mi presentación para mostrarles. Muy bueno, Adela, doblemente bueno porque fue sin presentación. Así que excelente. Y es un paradigma, y por lo menos en las terapias pediátricas. Confieso, tengo mis notitas, confieso. Muy bien. En las terapias pediátricas es muy común que se ceden más a los niños para que no se acuerden, para que no sufran, y al final terminan sobresedados muchos, y después cuesta despertarlos, se despiertan no cuando uno quiere, sino cuando pueden metabolizar todo, como muchas veces ya son muchas horas después, no se lo prueba para extubar, se lo deja el otro día, y esto es todo un inconveniente que deberíamos poder evitarlo, sabiendo que es mucho mejor para los pacientes estar más despiertos y tranquilos, ¿no es cierto? Sí, sobre todo también Excelente. Teniendo en cuenta que esto de la amnesia anterior tampoco es algo que les hace tan bien, porque el cerebro después rellena como puede y nunca es con algo agradable, así que son efectos que si bien antes eran buscados, ya hoy sabemos que no están buenos, así que cada vez tenemos menos justificación para sedarlos, y estaría bueno acostumbrarnos a que ni bien el paciente se intuba, hay que ir titulando las drogas y ver si realmente las requiere. Si las requiere, está perfecto, hay que usarlas, no es que no hay que usarlo en nadie, pero sí acostumbrarnos a ir titulándolo. Perfecto. No sé si el público tiene algunas preguntas, acá todos dicen excelente. Me parece como conclusión de todas las presentaciones, me parece importante el debate entre nosotros, no dar todo por sentado, digamos, como decía Karina, bueno, la música siempre calma, no siempre, digamos, y repensar nuestras prácticas cotidianas de todos, lo mismo que decía recién Adela, si es necesario a todos los pacientes sedarlo de manera profunda, y también me parece muy importante resaltar de todas las presentaciones la participación de la familia, y en esto algo pendiente que tenemos es que siempre hablamos mucho entre nosotros, entre la comunidad científica, el delirium es algo que se habla mucho, que de hecho tenemos un comité de analgesia, sedación y delirium, ¿sí? Pero una cuenta pendiente es comunicar esto a las familias de los pacientes que están internados, porque muchas veces les cuesta entender, es algo que para nosotros es conocido, pero estos cambios en la actitud, en la conducta de sus familiares, no se entienden, digamos, no es algo obvio que el paciente de golpe su hermano, su pareja, su hijo se pone agresivo y no sabemos por qué y no lo entienden por qué. Entonces me parece muy importante todo lo que es la parte de la educación a la familia y dar a conocer esto en la comunidad y que podamos trabajar de la mano. Entonces cuando entienden esto nos ayudan un montón, como decía Sofía, esto de que la familia sea un aliado nuestro, ¿sí? Y que colabore y que participe y que también esté más tranquilo, y que el familiar esté tranquilo va a hacer que pueda acompañarlo mejor al familiar que tiene internado en la terapia, ¿sí? Acá Rocío pone, el paciente que cursó su estadía en la terapia con sedación, en su rehabilitación física sufren amnesia y dificultad para conciliar el sueño, le suelen bajar las dosis de las benzodiazepinas.
Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Sí, además el sueño que uno le genera con las benzodiazepinas no es un sueño normal, ¿no? Es un sueño distinto al fisiológico, así que... Y uno se pregunta en pediatría cuánto le estaremos haciendo un cerebro en desarrollo, por ejemplo, con estas intervenciones. Así que, bueno, es para pensar varias cosas. Y me parece que los disertantes han tocado temas que son controversiales o que generan dudas, y ojalá les haya sido útil a la gente que lo está escuchando, porque me parece que tomaron buenos temas álgidos dentro de la práctica crítica, ¿no es cierto? Bueno, respetando el horario, vamos a, si no tienen más preguntas, por ahí en los comentarios. Acá pregunta si va a tener acceso a los Power, pero va a estar en el canal de YouTube de la SATI, supongo. Claro, sí, sí, listo, sí, queda, que toda la charla va a quedar subida en el canal de YouTube. Así que bueno. Bueno, muchas gracias por la participación a todos. Ahí estuvimos viendo que hay gente de Bolivia, de Salta, de Jujuy, de todos lados, así que la verdad que es muy lindo encontrarnos y debatir un poco sobre estos temas. Gracias a las disertantes, que la verdad que estuvo excelente y muy conciso y muy claro todas las presentaciones. Así que bueno, muchas gracias a todos. Y felicitaciones. Hasta prontito. Chao, chao.